En este vídeo vamos a contar hoy con una persona, con un invitado muy especial. Así que ahora nos vemos. Bienvenidos a Cigar Specialist. Soy Carmelo Endor, asesor de cigarros puros, de pipas y licores de gran calidad. Y hoy, en el canal, en nuestro canal de YouTube, tenemos un invitado súper especial, que es Agustín Misón. Estamos hablando del gran ambasador de Condega, una marca que está creciendo una barbaridad en Europa, que es una marca de Nicaragua, de la zona de Condega, del Valle de Condega, aunque tiene una fábrica por allí y otra la tiene en Sterling. Y pues estamos hablando con una persona que está haciendo un trabajo exquisito porque está creciendo mucho la marca, que él nos va a ir contando y desgranando en este programa de hoy un poco todo esto. Así que, Agustín, ¿qué tal estás? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien por ahí? Todo muy bien, acá en Valencia, por suerte. Muchas gracias, les quiero agradecer desde ya a los dos por la oportunidad, por poder que me den la entrevista, por poder contar un poco qué es Condega. Así que desde ya, muy agradecido. Sí, porque es una marca que seguimos de siempre. Al principio estaban con sabores un poco fuertes, demasiado duros, ese amargo un poco elevado, pero habéis sacado otras series que están gustando mucho y nos parecía como muy atractiva y pues queríamos un poco que nos contarais. Sí, claro. Hola, Quique, ¿qué tal estás? Que no te he dicho nada, ¿cómo estamos? Muy buenas, me alegro mucho de estar aquí con vosotros. Querías contarles de un poco de Condega. Hace un año que estoy con Jacinta, que es la dueña de Condega, es la marca madre. Yo vengo, todo mi background es de Estados Unidos, estuve 10 años en el mundo del tabaco, pero plenamente Estados Unidos, puro y duro. Bueno, en Estados Unidos, ¿qué diferente es el mercado del europeo, el mundo de los puros, ¿verdad? Es diferente desde ya, primero por el embargo que no puede haber puros cubanos, ni puros, ni nada relacionado con Cuba, ni café, ni ron, ni ningún producto cubano. Entonces eso lo que hizo fue abrir mucho, mucho el mercado para todas las marcas que hoy conocemos actualmente que no son cubanas, marcas nicaragüenses, dominicanas, de Honduras, de Costa Rica, bueno, marcas de Brasil, marcas de México. Es bien distinto, primero porque las marcas, hoy las grandes marcas que están en Estados Unidos, que es el mercado gigante, es un mercado de 400 millones de unidades por año, de puros premium, o sea que es un mercado grande. Está hecha, las grandes marcas hoy en día, las top 10, las top 15, las top 20, si querés, son de raíces de cubanos, exiliados, expatriados, perseguidos, tenés de todo, que se fueron yendo para distintas zonas, Nicaragua, se fueron yendo para Honduras, para Dominicana, algunos aterrizaron directo en Miami. Entonces, hoy es un mundo que es muy nuestro, porque como que hablamos el mismo idioma, si bien Estados Unidos sabemos lo que es, y es muy difícil el mercado, pero yo básicamente me crié en Argentina con los puros, que son, hay cubanos y de otras procedencias, pero el 90% son cubanos, y después mis últimos 10 años fueron a Estados Unidos. Y la gran diferencia es que se puede fumar en los cigar stores, que serían como los estancos, está permitido. Oye, por cierto, que no hemos dicho nada, estamos aquí fumándonos un Condega Half Corona Serie S y no hemos dicho nada, pero este tabaco, que creo que cada vez que lo fumo me gusta más que la anterior vez que lo fumé. Me parece algo increíble, o sea, esos sabores tan ricos de cuero, de establo, el heno ahí, y además con sabor especiados, maderas, cafés, ¿qué os parece? ¿Qué os parece este puro? A ti no te digo nada, Agustín, porque... No, a mí me parece... No, a mí me parece un puro espectacular, es un puro... A mí me gusta decir que Condega es un puro de todos los días, porque es un puro muy llevadero, es un puro que lo podés arrancar a la mañana, no es un puro pesado ni fuerte, es un puro para fumar en el almuerzo, después de comer, mismo a la noche, con un trago... Hemos maridado el puro con infinidad de cosas, funciona muy bien. El que están fumando ustedes, la serie que están fumando, la serie S, es un gran puro. El Half Corona está muy bien logrado, pero sin embargo uno de mis favoritos es la edición especial, que es Arsenio, que nació como una edición limitada, pero hoy es una edición especial
porque ya pasa a formar parte de nuestro portafolio de productos. Pero bueno, como les dije, a mí me gusta decir que Condé es un puro para todos los días. Explícanos un poco la figura de un gran embajador. ¿Qué responsabilidad tiene y cuál es tu trabajo? Para que un poco la audiencia nos conozca este tipo de figura, ¿no? El mundo del trabajo. Mi trabajo consta básicamente de dos partes, una como brand ambassador a nivel nacional, a nivel España, y a nivel internacional, y después como export manager para también todo lo que es, no a nivel nacional, sino a nivel resto del mundo. Solamente en España lo que yo hago es ir siendo el ambasador de la marca, ir contando, ir haciendo catas, haciendo maridajes, ir expandiendo un poco lo que es Condega en España. Y a nivel internacional, gestiono todos los partners que tenemos hoy internacionalmente, que son más de 20. Gestiono todo, desde los envíos, desde las recomendaciones, desde ir a los países y viajar y acompañarlos, desde ir a las ferias. Tengo dos actividades muy distintas. Qué bueno. Oye, por cierto, Agustín, un gran ambasador como tú, con tanto recorrido y con experiencia en Estados Unidos, en Europa y en otros muchos lugares, seguramente la audiencia se preguntará cuál fue tu primer contacto con este maravilloso mundo de los puros. Ya no tanto a nivel profesional, sino... A nivel personal. A nivel personal. ¿En qué momento te hizo algo en la cabeza y te atrajo este apasionante mundo? Este apasionante mundo, sí. Esto nace en Argentina. Mi papá es economista en Argentina y siempre trabajó en el mundo de la banca, en el mundo de las finanzas. Y todos los regalos a fin de año que le hacían a él eran vino, champagne y puros. Entonces siempre en mi casa, yo jugaba cuando era chiquito con humidores, ponía autitos en los humidores que traía mi papá y que siempre me regañaba. Pero siempre en mi casa hubo puros, siempre, de alguna u otra manera siempre teníamos puros, entonces cuando viajábamos también había puros. Ahí nació lo que fue mi primer contacto con los cigarros, con los puros, más o menos hace 20 y pico de años. Probé mi primer puro, que fue un Lancero de Coiba, con mi papá, me senté con mi padre, fumamos, y él me fue enseñando un poco lo que era el mundo y un poco lo que era disfrutar y vivir la experiencia, ¿no? O sea, me lo contó de ese lado. Y así fue como, la verdad, me hice un apasionado de este mundo. Porque lo aprendí y lo viví del lado de la experiencia. No del lado comercial. Después, hace 10 años, de casualidad, por un amigo, yo me estaba viviendo en Estados Unidos y estaba con proyectos personales, y me cuenta el proyecto que tiene y empezamos a hacer una marca, viajamos a Nicaragua... Visitamos fábricas, viajamos a Dominicana, visitamos fábricas y empezamos con nuestra marca de cero, desde hacer las cajas, desde hacer las anillas, desde importar, desde nada, y salir a comercializarlo, store por store, como si fuera estanco por estanco. Pero ese fue mi primer contacto, fue con mi padre. En mi casa se convive con puros todos los días. Yo estaba en Miami ya viendo para mudarme para el viejo continente, y justo, bueno, surgió este proyecto de Condega y no dudé ni un minuto. Supongo que no dudaste porque cuando fumaste el primer puro dijiste, me gusta el proyecto. ¿No? En mi primer puro fue un Condega, un robusto. La verdad que dije, es un gran puro. Ya te digo, yo vengo con un paladar nicaragüense y dije, este es un puro 100% de Nicaragua. Y este es un puro de todos los días como a mí me gusta, o por lo menos lo que nosotros buscamos también, que es el puro que se va a fumar siempre. Hay puros para distintas ocasiones, pero al fin y al cabo, uno si tiene tiempo y se fuma un puro todos los días, este es el puro que yo elijo. Entonces dije, la verdad, el proyecto es espectacular. Me gustó que también hace muy poco que estaban en el exterior, estaban saliendo al mundo, solamente hace 2 años. Entonces me gusta también que un proyecto pueda ser no de cero totalmente, pero sí arrancar bien como joven y poder ser la base y un pilar fundamental. Eso fue una de las cosas que más me tentó. Cuando conocí a las personas, me gustó mucho más, porque la verdad que excelente. Y queríamos también saber un poco qué referencias antes de Condega, un poco qué otros puros habías fumado en Estados Unidos, con todo ese paladar de Nicaragua, de Honduras, un poco qué puros también
mira, has probado? Yo venía de Cuba, de puros cubanos 100%. La verdad, venía de eso. Cuando me fui a vivir a Estados Unidos, que yo antes había ido a estudiar, después volví a Argentina, bueno, después me volví a instalar definitivamente. Mi primer puro en oliva, dije, wow, esto sí que es Nicaragua, esto sí que es un puro que me gusta. Ahí empecé a fumar oliva. No te digo que fumé toda la línea de oliva, porque tiene como 150 referencias, pero te digo 100 tranquilamente. Me gusta mucho My Father, he fumado mucho My Father. Después también, a mí me gusta probar, y cuando yo hago cata me dicen, ¿qué fumas? De todo, porque todo el tiempo estoy fumando y probando de todo. En Estados Unidos logré probar todo ese mundo. Fumé también dominicano Arturo Fuentes, me gusta, la flor dominicana. Carrillo es un clásico que nunca dejó de hacer puros excelentes. Había probado Casa Fernández también, por el tema de Aganorsa. Sí. Pero la verdad que, si te mentiría si te digo que no hay marcas que no he probado en Estados Unidos. Hay muchísima gente que nos pregunta, oye, ¿habéis fumado este puro? Y hay muchos que no entran al país, que no entran en España, entonces los desconocemos o hemos oído hablar de ellos, pero no lo hemos catado todavía. Entonces sabemos que hay un montón de marcas y que es un poco complicado. Sí. Y de todo ese montón de marcas y todo ese montón de vitolas que tenéis en Condega, que has hablado también de marcas que no representas tú, pero sí la casa en la que estás, pues Perdomo, Oliva, My Father, Carrillo, exacto. Bueno, en el tema de Condega, ¿cuál es tu vitola favorita de la casa? Porque tenéis Robustos, Petit Robusto, el Half Corona, el Lanceros. Ahí está. Mi vitola favorita es el Lancero. Lo lanzamos el año pasado en Dortmund. La verdad, es un puro espectacular. Está excelentemente logrado. Fue una idea de Aitor Zapata, que se la comentó a Pepe. Pepe se subió a esa idea también. Obviamente todo esto consultado por Ramón. Se lanzaron con Lancero y fue un éxito. No hicimos una gran producción, la llevamos a Alemania y no había terminado la feria que ya la habíamos vendido. Y de hecho, ahora obviamente que tenemos stock suficiente, pero todo el tiempo estamos rompiendo stock con el Lancero, porque si bien no es un puro que te vas a fumar todo el tiempo, y sabemos que no va a ser uno de nuestros puros más vendidos, porque es una vitola complicada, pero es un clásico. Nos has contado que haces un montón de catas de puros, y no solo en España, sino también fuera, en Europa has hecho alguna, y habrás tenido pues un montón de grupos, un montón de gente. Sí. ¿Alguna anécdota de estas así peculiar que dices, Dios mío, qué ha pasado aquí? Sí. Esto es una cata de puros. No, tengo... El año pasado y fui a Suecia con nuestro partner, y lo recorrimos de punta a punta. En una de las ciudades que paré, que fue a la mitad de la semana, en Boras, nosotros el año pasado habíamos hecho un sorteo y habíamos traído dos consumidores, dos fumadores con el dueño, con nuestro partner, los habíamos traído a Valencia. Cuando llego al evento, que fue tipo 6 de la tarde, 10 grados bajo cero, durísimo. Ya desde las 3 de la tarde, que era de noche, pero durísimo. Me estaban esperando, eran más o menos 30 personas, era en un club, y el dueño me dice, mirá que esto es un evento muy especial, porque los que estuvieron en Valencia, los dos consumidores que estuvieron en Valencia, los clientes nuestros que estuvieron en Valencia, bueno, sé que yo seguí en contacto con ellos, me dice, estuvieron hace 2 días que están cocinando, sabemos que eras de Argentina, que te gusta la carne, entonces hace 2 días que me venían cocinando todos platos con carne, barbecue ribs, después otra carne que habían hecho 5 horas a un horno, entonces ya me emocionó, porque llegué y bueno, si bien son muy fríos, pero ya ese toque me emocionó. La gente es súper fría, pero bueno, súper amables, a los abrazos con todos, y antes de sentarme, viene también el dueño y me trae una pila así de pósters de Condega con un marcador y cajas. Y yo, la verdad que me sorprendí. Si bien yo ya había firmado cajas de pósters, pero fue impresionante. Le tuve que hacer una caja firmada y un póster de Condega autografiado para cada uno. Fue espectacular.
La verdad que increíble. Dije, parece un asado en Argentina. El dueño del club que había organizado todo eso me dice, mira, me estoy haciendo mi propio puro. Bueno, allá las catas son más cortas que acá. Esta tenía que terminar 9 de la noche, terminamos a las 12 de la noche. No quiero saber cuántos grados bajo cero había, pero mucho frío. Me tuve que ir caminando al hotel, obviamente no hay un taxi, pero tenía el hotel enfrente. Me dice, mira, estoy haciendo mi propio puro, quiero tu opinión. Y bueno, yo ya no podía más, habíamos fumado, habíamos comido, habíamos estado tomando. 12 de la noche, me dice, mira, mañana yo abro el club, que es un estanco, es como un estanco, como un cigar store, pero más bien estanco, en Suecia son más bien como estancos. Sí. Hay de los dos modelos, pero este era más bien un estanco. Me dice, yo lo abro a las 8 de la mañana, así que ¿qué te parece mañana a las 6 de la mañana? Y yo le digo, pará, tengo que dormir 5 horas, con todo eso que veníamos de las 6 de la tarde. Y bueno, obviamente, después de todo ese homenaje le dije que sí, así que me fui, eso después se lo conté y todo, le digo, lo que hice por Condega no tiene nombre. Agustín, el mundo del puro, el mundo de la pipa, o sea, es como una pasión y como de alguna manera une, o sea, crea una amistad inmediata, o sea, es que es prácticamente inmediata y es casi, casi para toda la vida. Es como que cuando estás en esa relación, en esa cata, sales de allí diciendo, todos estos seremos amigos toda la vida. ¿Por qué? Porque crea unos lazos tan increíbles. Totalmente. Esa misma pasión, esa misma unión, ¿verdad? No, Quique, tú... Sin duda, sí, sí. Al final, todo lo que conecta en momentos de placer y de disfrute, lo deja todo en bandeja para hacerse amigos, sin duda. El puro te lleva tiempo y también compartís como con los amigos, bueno, esto me pasa por lo menos a mí a nivel personal, que compartís hasta los silencios de un puro, porque no se habla todo el tiempo, ¿sabés cuando tenés que callar también y estar en silencio? Y la verdad que es así tal cual lo escribiste, para mí es una hermandad. Es una hermandad. Y te entendés, te prendés un puro y te estás entendiendo. ¿Cómo ves el futuro de Condega? ¿Cómo os veis dentro de 10 años, por ejemplo? Nosotros tenemos un rango, estamos en un rango de precios a nivel global que nos da un buen posicionamiento. Lo que se creció, ya te digo, son 2 años que lleva internacionalmente. Y lo que creció y lo que sigue creciendo, yo no me imaginaba esto. Y como nos mantenemos en un rango de donde podemos competir en cualquier país, ni nos chocamos ni con los más baratos ni con los más caros, tenemos, ya te digo, un puro para todos los días que sea asequible para la gente, que lo pueda la gente fumar todo el tiempo, no va a parar el crecimiento. Lo vivo de primera mano desde clientes, desde partners. Yo lo veo en 10 años como va a ser una de las grandes marcas a nivel mundial. De vuelta, nosotros estamos ubicados en un rango de precios que tenemos un gran gap ahí, donde no nos van a, por ahora, no tenemos, no querría decir casi competencia, pero tenemos muy poca competencia por lo que es la calidad-precio del producto, ¿no? Tenés un proyecto emocionante, un proyecto con unos cigarros que empezaron un poco fuertes. Yo siempre me quejaba un poco de ese amargo, que estaba alguno un poquito descompensado. Y ahora los puros que estoy probando ahora, la verdad es que sí que auguran un gran futuro. Y es verdad que estáis en un baremo de precio extraordinario para hacer una buena venta, porque estáis con un producto de primera calidad, con un precio muy razonable. Y eso [S2] Exacto. [S1] Es indiscutible, eso es algo increíble. Y al final, al principio era un sabor y fuerza, ahora ya es sabor, equilibrio. Ahora ya tienen más cosas, es verdad que igual otras vitolas que yo hace tiempo que no pruebo, que volvería a probar, pero es cierto que las que he probado últimamente me han sorprendido gratamente, ¿no? Y un poco, pues también queríamos desde nuestro canal de YouTube, pues traer a alguien responsable un poco del tema para que nos contara, porque es una marca que ahora mismo yo creo que en España estáis en sexta posición, ¿no? Más sí, o menos, ¿no? Séptima posición total y la primera en el 2019 fue la marca número 1 no cubano, ¿no? Fíjate. Y a nivel global, número 7, sí. Fíjate lo que así estamos mismo. Hablando. Sí, España exactamente, Carmelo. Es un país que cifra muchos puros y estar ahí en esa posición es
estando como un país muy habanista, ¿no? Tú sabes. Sí, claro, claro, por supuesto. Esta dureza, ¿no? Ese golpe que tenéis siempre, pues es sorprendente, la verdad. Sí, está evolucionando un montón. Y perdón, y que te agrego esto. Yo después de todos estos años de vivir tanto en la fábrica como en la venta directa y en la creación del puro, me di cuenta que si uno no controla lo que es la producción, la fabricación, es difícil mantenerse. Ustedes lo saben mejor que yo. Totalmente. Esa consistencia se logra manejando todos los aspectos de la creación del puro. Entonces, como Condega, se puede manejar todos los aspectos desde la fabricación hasta el consumidor final. Eso le hace que tengamos consistencia. Muy bien, muy bien. Bueno, algún día estaremos por ahí en Nicaragua, en esa fábrica, y sí, grabaremos todos esos procesos para que nuestros espectadores, nuestra audiencia pueda verlos y sí, lo disfruten y sientan un poco al final de dónde sale el producto y todo ese esfuerzo que hay de inicio, al final, pues se recompensa en que este puro está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. ¿Cuál es el que más le gusta a ustedes? Pues a mí me gusta este, la verdad. El Half Corona. A mí también. A mí el mismo, sí. De la serie antigua había uno que era el quinto centenario, así, ¿te acuerdas? No sé si todavía... No lo llegué a conocer. Pues de la serie antigua, el quinto centenario era un puro que sobresalía bastante con todos los demás, en mi opinión, ¿no? De lo que yo probaba. El quinto centenario me gustó muchísimo. De hecho, estuve en una reunión hace mucho tiempo con uno de los propietarios de Condega, que vino a verme, estuvimos juntos, tomamos unos puros, y la verdad es que me gustó mucho. Entonces, tenía ese recuerdo, pero que habéis evolucionado mucho, que sí, estamos muy contentos de que aquí en nuestro país tengamos buen producto, gente y personas que se preocupan mucho porque ese producto llegue lo más regular posible y de la mejor calidad, y eso es muy agradecido para nosotros y supongo que para todos los espectadores que nos ven ahora, pues también, ¿no? Una cosa, yo ya hemos completado la entrevista, pero me gustaría un poco a ver qué opinas de nosotros, alguna pregunta que nos quieras hacer del canal, que le quieras hacer a Quique, que es el súper. Aquí tenemos al jefe de todo el sistema y todo el englobado de Cigar Specialist. Yo soy simplemente el que tengo la voz y hablo a veces. Y bueno, pues si quieres hacer alguna pregunta, sí, porque pues ahí está. Hace rato que quería preguntarles cómo hacen para haber crecido tanto, porque hay muchos canales de YouTube, hay muchas catas que se hacen en vivo, en Instagram, en YouTube, en Facebook, y la verdad que hay que atrapar, porque es una buena cata, es difícil de llevar. Entonces, ¿cómo hicieron para, Quique o Carmelo, los dos, cómo hicieron para lograr tantos suscriptores y que los vean tantos haciendo cata? Algo que parece fácil, pero es bastante difícil. ¿Cómo lograron? Bueno, en primer lugar, es verdad que, bueno, humildemente, mi padre aquí es una gran persona y un gran conocedor del mundo de los puros, y gracias a todo ese conocimiento y mi conocimiento en el mundo de YouTube y de Internet, pues juntos fuimos desarrollando lo que es, pues, una estrategia de contenidos. Y bueno, así para resumir un poco, el hecho de los vídeos en YouTube, que al final causan mucha cercanía, humanizan el tema y sobre todo ir un poco a ayudar siempre a la gente que pregunta cómo se enciende un puro, cómo se corta, todas esas dudas que le surge a la gente, que igual son como barreras para entrar en este mundillo. Claro, y luego, pues, al final, pues, mi padre hablando, estas catas, entrevistas con grandes personas, como es este caso, pues yo creo que es un poco un conjunto de la magia que ha surgido en torno a este canal, y la verdad que estamos súper agradecidos con la audiencia. ¿Y cómo se ven? Ahora yo les devuelvo la pregunta. ¿Cómo se ven acá en los próximos 10 años? ¿Como estrellas de YouTube? ¿Estrellas, bueno, influencers? Pues ¿cómo se ven en los próximos años? Porque no paran de crecer, ¿eh? Y no paran de hablar de ustedes, ¿eh? Nos vemos, pues como ha dicho Quique un poco, pues humanizamos un poco las catas y las simplificamos y las hacemos lo más naturales, sin tecnicismos, sí, sin complicaciones. Eso me gusta. Al final es una conversación con un amigo que te estás fumando en un puro. No es un tema universitario que tienes que marcar, porque los tecnicismos
y la forma de operar la conocemos, pero no queremos hacer nada de esto, ¿no? Queremos, de alguna manera, pues, o sea, estamos haciendo la cata con alguien como nuestros amigos que están con nosotros y charlamos de una manera distendida, disfrutando y con esas sensaciones que vamos contando conforme nos van surgiendo, ¿no? Es un poco esto. ¿Y cómo nos vemos? Pues nos vemos dentro de 10 años, pues con una, espero que será una gran satisfacción personal de Quique y mía, de haber podido contar con muchísima gente que nos está siguiendo, de haber podido resolver esas dudas y esas situaciones y cambiar a muchas personas de un hábito de fumar incómodo y desagradable, como es el cigarrillo, porque a fumar cigarros puros, a fumar cuando uno quiere, no cuando te obliga el tabaco, sino te obligas tú porque te apetece tener ese instante con el tabaco. Y al final, pues no sé, no queremos ser ni influencers ni famosos, solamente es haber captado y haber conseguido que mucha gente, que nos tenemos miles de comentarios de pues, agradeciéndonos cómo les hemos enseñado a fumar, pues no tragar el humo, es como una obligación nuestra ya, y al principio las primeras catas no hacíamos, pero ahora estamos como insistiendo, oye, porque claro, entran nuevos suscriptores, y decir, claro, hay que fumar el humo, hay que fumar, no hay que tragar nunca un humo de calidad, hay que hacer el retrogusto, sentirlo por la nariz, no echar mucho para que no pique. Pues todas esas cosas, al final, cuando todas esas personas, porque para nosotros son personas y amigos, nos dicen, jolín, he aprendido a fumar, o comentarios que te dice un fumador que lleva años, jolín, qué bien, por fin he aprendido a sentir el tabaco. Y dices, jolín, gracias a vosotros. O sea, es que eso a nosotros nos llena... Una satisfacción enorme. Más incluso que haber subido 1,000 suscriptores o lo que sea. Seguro. ¿Sabes? Esas grandes satisfacciones o comentarios súper íntimos de gente que está sufriendo y que gracias a nosotros le hemos dado ese ápice de felicidad y de relajación en esos minutos que nos ven, pues esas cosas ojalá sean muchas más y nos llene, y eso es lo que realmente nos llena de emoción y al final es todo lo que hemos hablado. Es un tema humano, es un tema de amistad, es un tema de una relación entre un amigo y tú o entre muchos amigos y tú, o entre nosotros, y eso es lo que es lo más válido, y ojalá dentro de 10 años hayamos enseñado o haya gente que haya dicho gracias por todo lo que nos habéis enseñado. Nosotros ya seremos súper, súper felices, de verdad. ¿Qué te parece, Quique? Tú no sé qué opinión tienes ahí. Nada, yo creo que ya lo has dejado todo clarísimo y al final eso es lo que nos ha movido a hacer todo esto, porque... Claro. Hoy en día el mundo del tabaco, que parece que está mal visto, que es como algo tabú, tampoco lo hacíamos con ninguna pretensión de ser influencers de puros ni nada así, porque tampoco existe mucho ese sector. Pero toda esa calidad humana que nos viene y nos motiva a seguir, yo creo que es lo que queremos mantener a lo largo de todos los años que se puede hacer. Sí. Bueno, esa es nuestra gasolina, ¿verdad, Quique? Sí. Esa es nuestra gasolina, ¿no? Claro, es lo que los motiva, porque hay que dedicarle mucho. La gente por eso piensa que no, pero hay que dedicarle mucho tiempo. Muchísimo, sí, sí. Además, esta cuarentena hicimos un vídeo diario, desde que empezó el estado de alarma hasta que ya se pudo salir un poco a la calle. Pues no sé si hemos hecho 52 o 53 vídeos consecutivos. Wow. Y la gente lo ha valorado muchísimo, la verdad. ¿Qué te parece? Generar contenido es una de las cosas más difíciles. Es espectacular. Pues sí. Pero se nota la calidez. Por eso querías preguntarle cuál era el secretito que tenían y me parece que es esa calidez y esa, como dijiste vos, Carmelo, esa charla entre amigos y pensar que el otro lado hay un amigo o al lado, se nota. La verdad que a mí me gusta. He visto varios videos de ustedes. Bueno, me alegro. Me alegro mucho que te guste. Oye, pues no sé, ¿qué os parece si ya... Bueno, queremos... ¿Decimos algo del puro? Bueno, Agustín, estás fumando algo diferente, pues quizás algún día haremos una cata de un Condega y ya un poco, no técnica, como sino a nuestra manera. No, a la manera, a como me gusta a mí. A mí me gusta de esa manera. Yo en cada cata lo primero que hago es... me miran, hay gente que... Préndanse el tabaco, les digo, préndanse, empecemos a fumar, empiecen a disfrutar, claro, si no, no puedo empezar a hablar, empiecen
Así empiezo yo todas las catas que vi hasta ahora en estos últimos 10 años. Fumando, es eso, claro. Pero por eso les digo, tienen un toque distinto. Vi muchos canales, vi muchas catas y algunas que se hacen pesadas, pero las de ustedes da gusto verlas, ¿eh? Y ojalá, bueno, las podamos hacer en vivo. Sin duda. En vivo, uno al lado del otro, real. Está claro, iremos a Valencia y cuando todo esto pueda hacer algo. Pero vengan, ¿eh? Porque mucha gente dice, sí, voy a ir, pero vengan. La verdad que íbamos a ir justo antes de todo esto, que habíamos estado hablando con Goyo, con Aitor, y nos iban a enseñar, pues, las instalaciones y mira, pues sucedió esto y... Pero bueno, nosotros somos gente de acción y nos encanta ir y iremos seguro. Y más de la mano de Goyo, que es un grande. Goyo es un grande. Por cierto, hablando de Goyo, efectivamente, Quique, pues otra persona, otra pieza importante de la empresa que nosotros la apreciamos mucho, que es una buenísima persona, activo, siempre para ayudar, siempre es qué necesitas, siempre es una persona que creo que también hace que ese engranaje maravilloso de la Casa del Tabaco esté ahí, ¿no? Así que también, Ole, Goyo, saludamos a Goyo en esta parte. Es un grande, verdad, también otra excelente persona, y con Mario Torres, que fue la primera persona que conocí, que me mostró un poco el mundo de los estancos, también, un grande. Y este año pudimos compartir creo que fue uno de los últimos eventos en Nicaragua, en el Festival de Nicaragua, y viajé con Goyo, viajamos con Mario, con Pepe, con Aitor, obviamente, también con Honorio y con su mujer, y hicimos un grupo espectacular. Pero tanto Mario Torres como Goyo son dos excelentes personas y van para adelante con todo. Desde luego. Oye, pues nada, Kike, ¿qué te parece si ya despedimos aquí la entrevista esta estupenda que hemos tenido aquí a Agustín Misón, que nos ha desvelado esos pequeños secretos, esas pequeñas cosas de una gran marca que va a ser una muy mucho mayor dentro de 10 años, que nos ha planteado un gran reto, y yo creo que si seguís con esta calidad y este cambio tan positivo con las personas que estáis llevando el timón de todo este gran buque, seguro que en 10 años pues tendremos que hacer la ola y decir, señores, aquí están los reyes. Ojalá podamos seguir compartiendo un puro. Mira, eso es lo que espero dentro de 10 años, ojalá. Eso es lo más bonito. Sí, Agustín, si quieres decir dónde te puede encontrar la gente, tu Instagram o dónde podrían encontrarte por si les interesa seguirte. Sí, tengo un Instagram que lo uso para todo lo que tiene que ver con el tabaco, se llama Top World Cigars. Es mi Instagram y ahí subo los viajes, subo algunas catas, obviamente subo puros de todas las marcas, porque ya te digo, yo fumo puros de todas las marcas, pero bueno, toda mi actividad con Condega lo subo, y se llama Top World Cigars, que es mi Instagram. También tengo el personal, pero ahí subo más cosas de la familia que otra cosa, pero ahí el que me quiera seguir, encantado, y también me hacen preguntas siempre que subo alguna cata o que subo algún viaje, me hacen varias preguntas y también, como ustedes, me tomo el tiempo de responder y por suerte, muy bien. Y para que te sigan, porque claro que sí, esto es un mundo de crecimiento y contra más canales y más gente haga buena labor en el mundo del tabaco, para que la gente que fumamos y disfrutamos de este mundo tan bonito tengamos más variedad, pues yo creo que ganaremos todos, ¿verdad? Yo pienso así, y que también, y sí, supongo que Agustín desde luego que también, ¿no? Sí, totalmente. Es así. Hay lugar para todos. Yo siempre les digo, cuando me encuentro con alguien o alguna marca, hay lugar para todos. Mientras estemos fumando, siempre es muy grande el mundo, desde ya que es muy grande España, pero a nivel mundial es muy grande todo. Todos podemos convivir. Exacto. Y además, contra más canales haya, más variedad y más fuerte será ese lema, ese mensaje de que fumar tampoco es tan malo, ¿no? Sino realmente fumar como lo hacemos nosotros, es como una pasión de relajación del cuerpo, vale, de tranquilidad y de elegir el momento adecuado. Y si no lo tenemos, no fumamos, no pasa nada. Siempre hay que buscar el momento. Aunque el otro día estamos hablando con un amigo nuestro que decía, y si no tengo el momento, busco, el puro me dice que tengo que buscar el momento. Así que también está la otra, ¿no? Eso lo hemos copiado a nuestro amigo Curro. Así que
Está bien, está bien. La voy a adoptar. Es una gran frase esa. Desde ya, mi agradecimiento total por el espacio, por el tiempo que se tomaron, por la dedicación. Desde ya, muchas gracias a nivel personal y a nivel Condega. Les agradecemos desde ya. Muchísimo, gracias. Gracias también a ti. Bueno, pues nada, ha sido un placer tener aquí a Agustín Misón, un gran embajador de Condega, con muchísima experiencia, y nada, pues seguirle en el canal de Instagram y estaremos por aquí haciendo muchas cosas. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like y bueno, aquí estamos para lo que sea. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Venga, hasta luego. Hasta luego. Gracias.